When you watch Jared Hurd, what do you see from him? Have you watched him fight? And when you watch him fight, how do you size him up? What do you think of him as a fighter? Yo no lo he visto. Yo lo vi una sola pelea, nada más, que fue la pelea con Audit Trump. Audit Trump, un boxeador ya que estaba acabado ya y estaba perdiendo. Solamente ya hasta el octavo round, que él lo pudo parar, pero falta de condición de Trump. Pero somos diferentes boxeadores. Yo me entreno 100% mejor que cualquier boxeador y estoy listo. You know, he said that he hasn't seen him ever before. He's seen the brief parts of the Trout fight while he was in the locker room getting ready. Trout's a fighter who's past his prime, not the same. But as you saw, Trout was winning the fight, you know, until he ran out of gas. So it was more of a training problem, he thought, for Trout than anything else. But he does his job and he's ready to go. What do you say when Hurd says you had problems with Angulo, I'm bigger than Angulo, that was a couple years ago, you're older now. So because of that fight, that's one of the big reasons why I'll win the fight. What do you think when Jared Hurd says that? Que tú crees cuando Jared Hurd dice que tú tenías problemas con Angulo y él va a tratar de pelear igual así? Angulo es un boxeador, un guerrero. Angulo ha tenido batallas duras, de verdad. Él no ha peleado con nadie. Dime el nombre con quién él ha peleado, que se haga, porque tiene los matados que tiene, el récord que tiene, no con boxeadores importantes. He says, you know, Angulo is a warrior. Angulo is a proven beast in that time. He fought the best. He went to war with the best. This kid, who is he beating? Look at his record. Who is he knocked out? So he keeps saying what he's saying on Saturday night. We're going to really find out what he's got. Do people bring up that Angulo fight too much? Because you still did win it. And do you think, not only do they bring it up too much, do you think you're a better fighter because of that fight 5 years later? Dice, tú crees que todo el mundo está hablando sobre la pelea de Angulo, pero todo el mundo no se recuerda que tú lo noqueaste primero. Segundo, tú crees que tú eres mejor peleador ahora que antes, con toda la experiencia que ha pasado. Claro, claro, claro que soy mejor peleador que ahora. Tengo más experiencia, tengo más control sobre mí. Tengo una cosa muy importante, soy muy fuerte de mente y estoy listo. He says, you know, he's 100% better fighter than he was for that fight. Obviously, the experiences, the everything makes you a better fighter. But most importantly, he's mentally and physically prepared, so he's ready to defend his belt. Lara, una de las peleas más controversiales que tú has tenido fue la pelea con Saúl en Canelo Álvarez. Vimos el tipo de pelea que Canelo le dio a Golovkin. Ahora vemos que en la revancha Canelo lamentablemente tiene esta controversia con el uso de los estupefacientes. ¿Qué opinión tienes de lo que está pasando con Canelo? No tengo ninguna opinión. No, ¿qué te puedo decir? Ya todo el mundo sabe lo que pasó con Canelo y están en el proceso. No sé en qué quedarán ellos, pero bueno, estamos ahora aquí. ¿Te gustaría que a lo mejor en el futuro, después que ganaras tus próximas dos peleas, Golovkin finalmente aceptara el reto que tú le has mandado en varias ocasiones? Claro que me gustaría que sí. Primero vamos a acabar con él el sábado, vamos a estar listos para el sábado y entonces después veremos qué viene, qué cartas hay sobre la mesa. Gracias, Lara. I'm gonna ask in English just to keep the video in English. But Lara, you've been around for a long time now in this division. We've seen fighters come and go. Why have you been so consistent at staying at this weight and staying so good for so long? Se te ha visto todos estos años, ha sido consistente, siempre ha ganado. ¿Por qué tú has estado? Ha visto muchos peleadores venir y irse. ¿Por qué tú has estado aquí en el nivel tan alto y campeón de? Porque toda la dedicación, he trabajado bien duro, he estado bien enfocado en mi trabajo. El deporte boxeo es una carrera corta y he sabido aprovechar mi tiempo y lo estoy aprovechando. Y trabajar bien duro en el gimnasio es lo más importante, estar enfocado en este trabajo. Lo más importante es estar bien condicionado, estar ready, be prepared, always mentally, physically. And, you know, like they say, that you only have a short boxing life, so I've been able to get the best out of it by always being prepared, always being ready, and staying active. And, you know, I see things, that's one of the main reasons why he's been able to be the number one guy for so long.